Esta es la carta que lanza un médico al público general y especialmente a sus compañeros de profesión. Queridos compañeros sanitarios y queridos lectores, solemos tomar a guasa las bazofias intelectuales que perpetran a diario las autoridades sanitarias del Ministerio de Igualdad. Es un mecanismo de defensa lógico que tenemos para mantenernos cuerdos, pero ahora, con la inminente aprobación de la ley trans, se hace necesario difundir las consecuencias que tendrá esta ley. La llamada ley transgénero o ley trans, que quiere ver la luz muy pronto, es un delirio ideológico del Comité de Ocurrencias del Ministerio de Igualdad, el dueño actual del BOE, y sostiene lo siguiente. 1. ¿El sexo biológico no existe? ¿Es que acaso la distinción entre machos y hembras es un anticuado constructo social, pero no pertenece a lo natural? ¿La presencia de un cromosoma Y para señalar a los varones no tiene importancia alguna? ¿La presencia de testículos u ovarios es un suceso anecdótico? ¿Tener pene o tener vagina es absolutamente irrelevante para la pertenencia a un sexo? Y no digamos ya de los caracteres sexuales secundarios, barba, mamas, nuez de Adán, tono de voz, etc. Irrelevantes también para esta ideología. 2. Dado que el sexo biológico nunca ha existido, la inclusión de un neonato en alguna de las tres categorías sexuales, machos, hembras y hermafroditas, se ha debido desde el principio de los tiempos a un peculiar suceso que denominan ahora estas lumbreras del ministerio, sexo asignado. Ese sexo asignado es lo que la matrona o el ginecólogo o ginecóloga o la amiga o la madre de la parturienta observa cuando la criatura llega al mundo. ¿Pene o vagina? Si se observa pene, se asigna macho. Si se observa vagina, se asigna hembra. Y las iletradas autoridades del Ministerio de Igualdad han concluido que el sexo asignado es una arbitrariedad social sin valor legal alguno. Es decir, suponen en el Ministerio que el observador del parto es autor de una posible fechoría por asignar macho o hembra al neonato. La expresión malentendida hace suponer que el observador malvadamente asigna lo que le sale de la entrepierna. 3. Dado que el sexo biológico no existe y dado que el sexo legal correspondiente al impresentable sexo asignado se concluye que no existen diferencias significativas entre un hombre y una mujer en lo referente a marcadores de sexo. Y al negar lo sexual como criterio clasificatorio es preciso rellenar esta laguna con los conceptos novedosos del género y la autoidentidad de género. 4. El género es la nueva adscripción en la que se clasifican los seres humanos según el Comité de Ocurrencia del Ministerio de Igualdad. Al contrario del sexo biológico, que solo puede ser macho, hembra o hermafrodita, el género es un constructo variable basado en la orientación del deseo, donde se engloban por ahora 13 categorías, aunque el gobierno está invirtiendo muchos euros, pagados con nuestros impuestos, en averiguar si hay más. Y nos tememos que sí, que irán saliendo más y más géneros, ya que cada uno que aparece nuevo conlleva otro chiringuito del Ministerio de Igualdad. Existen los géneros andrófilo y ginéfilo, ambos tradicionales y mayoritarios, pero también el género binario, el género transexual, el género homosexual, el cisgénero, el género bisexual, el intersexual, el asexual, el género pansexual, el género androsexual, el género androsexual, el género sapiosexual y el que ha descubierto un nuevo youtuber, que yo también me significo con él, como es un chico fitness, en el que yo también, como él, me catalogo como transeconómico. Yo siento que soy transeconómico porque soy un millonario atrapado en el cuerpo de un pobre. Yo siento que soy transeconómico porque a mí el dinero no me hace feliz, me hace falta. La transeconomía es un género inventado por mí en un planeta terrestre llamado Tierra. Y mi sueño como transeconómico es poder tener tanto dinero como para decir que el dinero no da la felicidad. Y otras chorradas del Ministerio de Igualdad. Los géneros, a diferencia del sexo biológico, no son iguales en cada momento histórico de una comunidad ni en todas las sociedades del mundo. Los géneros son esencialmente flexibles, variables e intercambiables. De hecho, ni siquiera un mismo individuo podría asignarse en todo momento de su vida a un género en exclusiva. 5. El punto anterior, flexibilidad de género. Se infiere el segundo concepto novedoso de la autoidentidad de género. La autoidentidad de género para el Ministerio de Igualdad y Ocurrencias Varias es la piedra angular sobre la que descansa la nueva ley trans. Lo podríamos definir como el sentimiento mental de cada persona que posee en un momento dado de su biografía,
sobre el género al que pertenece, y ese sentimiento sobre la identidad de género es íntimo, personal, intransferible y no necesita demostración. Es decir, está al margen de que terceras personas, padres, jueces, médicos, psicólogos, funcionarios, matronas, políticos y biólogos, opinen sobre el asunto. En otras palabras, cada persona es libre de pensar en cada momento de su vida el género en el que se siente más cómodo. Y es en esa decisión suprema es la que ha de ser aceptada por el conjunto de la sociedad y defendida en las leyes. En resumen, y antes de hablar de las implicaciones, 1. El sexo biológico no existe, o si existe es un concepto trasnochado. Las distinciones entre machos y hembras en el registro civil se deben al fenómeno denominado sexo observado, que es una arbitrariedad como una casa y un constructo social del que debemos hacer caso omiso. 2. El sexo ha de sustituir al sexo a efectos legales. Existen infinidad de géneros y cada persona ha de decidir por sí misma en cuál de ellos se encuadra. Su decisión no puede ser mediada, ni interferida, ni opositada por institución o persona alguna. Es más, hoy puedo decidir pertenecer al sexo andrófilo, y el año que viene al ginéfilo, o viceversa. Y mi decisión habrá de ser aceptada por el registro civil sin más pruebas que mi propia palabra. Basta con decir al funcionario, me siento mujer, para que inmediatamente me cambien el carnet de identidad y me pongan el nombre de Juanita o Antoñita. Por supuesto, sin engorrosos trámites de cambio de sexo, compromiso de continuidad, permisos paternos, informes de psicológicos, hormonación, cirugía, etc. Nada de nada. Me siento mujer y quiero llamarme Margarita y punto. Y el mes que viene me siento de nuevo hombre y quiero llamarme Pepe. Por tanto, perfecto. Bien. Si has llegado hasta aquí y has visto la explicación que este caso di yo por una carta de un médico, y es posible que creas que exagero, pero ahí tienes la ley nueva trans de Irene Montero que inició en su día Cifuentes. Te remito al borrador que pretende convertir la ley del Ministerio de Igualdad para que salgas de dudas. También te remito al manifiesto firmado por los grupos feministas de España y hablo de las feministas serias, no de estos chocho locos que se han apoderado de la palabra feminista en relación a las absurdas consecuencias prácticas que supondrá una ley que les anula a las mujeres la identidad sexual y, por tanto, sus derechos de mujeres. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo 1. Las carreras de ingeniería en España están subvencionadas para las mujeres con casi el 100% de la matrícula. Es decir, desde hace décadas el Estado se hace cargo de los gastos para fomentar que la mujer, tradicionalmente volcada en la rama sanitaria o en las carreras humanitarias, se decida por ingenierías. Pues bien, ¿qué me impide a mí, Pepito Pérez, con 18 años de edad, acudir al registro civil y cambiar mi nombre por el de Pepita Pérez? Para matricularme gratis a ingeniería y luego a los 24 años de la carrera, acabada, volver a sentirme Pepito. 2. ¿Qué me impide a mí, como hombre casado, cambiarme el nombre a Pepita, apalear luego a mi mujer y, como ya serían una pareja lesbiana, librarse de la aplicación severa de la ley machista? 3. ¿Qué impide a un deportista varón sentirse de pronto mujer y competir en las Olimpiadas con el equipo femenino de su país y ganar todas las medallas? 4. ¿Qué impide a la actual princesa Sofía sentirse hombre y reclamar el derecho sucesorio al trono a su hermana Leonor? 5. ¿Qué impide a un violador que cumple condena en la cárcel sentirse de pronto mujer y solicitar el traslado a una cárcel de mujeres, donde tendría que compartir con ellas el patio, las celdas, la sala de juegos y las duchas? 6. ¿Qué impide a un asesino en serie de mujeres sentirse de pronto mujer para ser trasladado a una cárcel de mujeres? 7. ¿Qué impide a una madre maltratadora de sus hijos sentirse de pronto hombre para no perder la custodia de sus hijos maltratados? Nadie tiene respuestas. ¿Nadie? Nadie, mejor dicho, no. Esta tropa va a lo suyo a crear problemas donde no existen, a vivir de la confrontación de los géneros, a negar la biología, a borrar a la mujer y al hombre como sujetos sexualmente diferenciados y a hacer cenar de un plumazo los derechos adquiridos con mucho sudor, sangre y lágrimas por las mujeres a las que dicen defender. Eso es lo que nos espera si llegas a ver esto. Ah, y con dos añadidos importantes. Ah, que con 16 y 17 años no será necesario el permiso de los padres para inscribirse como Juanito o Juanita. B. Además, como guinda de la ley y como delito a cualquier negación de la ley. En otras palabras, en cuanto entre en vigor esta ley, por favor avisarme porque tendré que borrar este vídeo.
y su autor el texto, porque si no, podremos ir a la cárcel. Ya se sabe que las verdades verdaderas las inspira una paloma a las ministras, como en antaño el Espíritu Santo inspiraba a los apóstoles. Y solo la apología del terrorismo en los cantantes raperos debe permitirse siempre. Lo demás, tijera. Horroroso, horroroso. Este escrito lo firma quien dice ser Juan Manuel Jiménez Muñoz, médico y escritor malagueño, pero llámame Jennifer. Si habéis llegado hasta aquí, sorprendeos, suscribiros, darle al like y sabéis que este es un canal dedicado exclusivamente a combatir la ideología de género y la ley de violencia de género. Una ley anticonstitucional fundada en derecho penal de autor que juzga con una ley del derecho penal de autor. Jesús Muñoz, Malos Datos Falsos TV, malosdatosfalsos.com, fuerza y honor, hasta la próxima, amigos.